un programa permanente de audiencias públicas de la... Gracias, compañeros. Por segunda ocasión, les voy a pedir por favor al público en general nos deje realizar los trabajos pertinentes. Por favor. Demanda social. Permíteme, licenciado. Compañeros, por última vez, que pide respeto, tienen que aprender a respetar. Por favor. No me hagan aplicar el artículo 41 de desalojar la sala. Por última vez, dejen al compareciente terminar y después nosotros. Por favor, dejen terminar los trabajos, respeten el recinto. Se pide respeto, tienen que aprender a respetar, por favor. Y a nosotros mismos respetan. Última vez, último llamado, voy a desalojar la sala y no se convoca. Compañero, no me haga desalojarlo, por favor. Es la última vez, por favor. Adelante, licenciado, por favor. Muchas gracias, presidente. Municipales en las tareas de prevención del delito, pues siempre será preferible evitar que el delito se presente o enfrentar las consecuencias del mismo. 9. El fomento y promoción a la cultura de la denuncia es otro de los ejes de mi propuesta. El delito debe denunciarse y combatirse. Vicarino, ¿sabe lo que es respeto? No sabe lo que es respeto. ¿Dónde está todo lo que nos prometió? Compañero, vean lo más que pálido está. Terminar los trabajos. Que nos diga dónde está González Rubio como nos lo prometió. Nada nos ha cumplido. Tiene el uso de la voz, diputado Silvestre. Todo lo que ha hablado es una mentira. ¿Por qué no nos contesta dónde está González Rubio como nos lo prometió? El ex procurador. Licenciado Karim, bienvenido a este recinto. Bienvenido a todos los que están presentes.